Y precisamente un equipo de prensa de la red Unitel se trasladó hasta el lugar anoche para mostrar la magnitud del incendio forestal que se estaba registrando a la altura del kilómetro 13 de la carretera al norte. Los bomberos llegaron al lugar después de una hora de trabajo arduo. Lograron controlar las llamas que ya estaban afectando al aeropuerto. Los vecinos y también de Zafra nos constituimos al lugar para verificar un hecho, un incendio de tipo forestal, en donde se puede verificar que es de magnitud, en donde estamos controlando de diferentes lugares, ¿no? Hasta el momento estamos trabajando SAPSA y bomberos de la policía. Estamos gastando hasta aproximadamente unos 2.000 litros de agua. ¿En la avenida también preocupando a los vehículos? Exacto, está un poco en riesgo los vehículos y también en la parte de las aeronaves del aeropuerto.